Recibí una llamada del banco BBVA en la cual me ofrecían congelar el crédito que tengo con la entidad. Les dije que lo iba a pensar, prometieron devolverme la llamada en la tarde para confirmar. Así fue, me llamaron a las 5, como lo habían prometido, y me dijeron absolutamente todos los datos, los de mi tarjeta, el número de mi tarjeta débito, mi número de cédula, el valor que estaba adeudando en el momento. Me preguntaron si entonces si estaba interesada en congelar la deuda. Dije que sí. Y después de eso, entonces me enviaron un código mediante un mensaje de texto. Yo lo miré y decía BBVA y había un código, di el número del código. Y la trampa donde están, que posteriormente dicen que para poder ellos aplicar la congelación del crédito, es necesario desinstalar la aplicación del celular. Y yo tontamente lo hice, desinstalé la aplicación del celular. Acto seguido me llegó un correo electrónico donde me dicen: usted acaba de realizar un retiro por tal valor, X valor, de su cuenta, sin retiro de cajero automático. O sea, que supuestamente hizo un retiro, pero no fue por cajero automático. Ellos lo debitan de manera electrónica, no sé cómo, y en ese momento se corta la llamada. Después de eso, entonces procedí a llamar al banco. Me demoré hora y cuarto en recibir respuesta a través de la línea 018000. Obviamente en el banco no responden por nada. Y como si fuera poco, entonces dicen que para que la cuenta quede otra vez activa, entonces tengo que ir presencialmente al banco, no hay otra manera de reactivar la cuenta, de tal manera que además de que uno es víctima de un robo, de un fraude electrónico, tiene uno que exponer su vida saliendo de su casa, yendo al banco, porque el banco no es capaz de resolver el tema, no es capaz de resolver el tema abriendo nuevamente la cuenta o activando nuevamente la cuenta.